Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. Esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals y Food Champions. La última semana de recompensas, yo creo. Esta semana ya no creo que juegue Food Champions. No, hay que descansar unas semanitas para esperar a FIFA 21 con todo. Vamos a ver qué nos toca. Ya igual lo que nos toca, pues ya prácticamente no lo vamos a utilizar. Así que simplemente por la emoción de ver si podemos terminar con un Ronaldo o algo. Aquí Osimhen. Pues simplemente por tomarlo, por tomar algo, ¿no? Y aquí, y al final me quedé sin Ronaldo, ni bueno, Messi me salió oro, en un oro normal en un sobre, cuando todavía valía bastante considerablemente, pero Ronaldo no me salió en todo el juego, ni Neymar, Mbappé tampoco. Creo que eran cartas que a mí me interesaba bastante que me salieran y nunca me tocaron. Pero vamos a ver si para F21 tenemos un poquito más de suerte. También algo que se ha estado especulando, que no sé si sea realidad o no, es que para FIFA 21 vamos a tener de vuelta los SBCs de iconos. No sé si sea verdad, es como una especulación que hay de que van a regresar. Esperemos que sí, porque me parecían, ya viéndolo en retrospectiva, creo que sirven mejor los SBCs de iconos que los icon swaps. Ojalá dejen ambas cosas, pero los SBCs de iconos al final del FIFA pasado yo tenía Vieira, tenía Gullit, no, bueno, Gullit no estoy seguro, pero tenía Vieira Super Prime, tenía tenía Blanc Super Prime, Maldini Super Prime, tenía bastantes cartas interesantes, había mucha gente con Nazarios, que al final del juego, o sea, para estas fechas, pues ya está bien que tengas esas cartas, ¿no? O sea, ya es para disfrutar simplemente. Así que espero, ojalá que regrese, ¿no? También te daban oportunidades del principio del juego de hacerte de unas cartas chetadas en plan Luis Hernández, recuerdo que salió, que mucha gente se lo hizo porque tenía buenas stats. No sé qué más, pues ahorita podría ser un Eto'o en plan mid. O sea, que te puedan dar, está bastante bien. En cambio, este FIFA, yo creo que de los únicos jugadores que salieron en swaps que te podían rendir todo el juego eran los porteros, el Van der Sar. Que sí, Van der Sar te podía rendir todo el FIFA. Y Essien, porque era el Prime. Vieira, tal vez, porque era el, creo que era el Baby, pero bueno, no sé si te puede rendir todo el juego porque tampoco el Baby tiene las mejores stats. Pero si le das un buen uso, tal vez. Pero no había realmente muchas cartas que te pudieran rendir tanto, ¿eh? O sea, no sacaron cartas tan top. Uf, ojito que este era caminante, ¿eh? Era de Gea y lo salté. Ni siquiera me di cuenta. ¿Cuánto valdrá de Gea ya? 40.000 monedas. Ni siquiera me di cuenta. Creo que ni siquiera... Pensé que iba a ser panel, la verdad. No está mal de Gea, ¿eh? Que le bajaron la media. Que le bajaron la media para este FIFA. Pero pues está bien. No había estado jugando al mejor nivel. Aparte ya le llevaron competencia con ese Dean Henderson. Que puede ser buen portero para empezar FIFA, ¿eh? Nos quedan ya tres sobrecitos, vamos a ver si toca algo mejor. Porque de momento, pues dejé hasta bien un caminante, pero deberían chetar los sobres ya para terminar FIFA, honestamente. Deberían chetarlos bastante, bastante más. Porque están siendo lamentables estos, ¿eh? Está siendo lamentable. Castells, Le Comte, Versálico. No está mal, pero no sé, no son... Es que también desde que quitaron los tots de sobres y todo eso, pues sí, ¿qué es lo mejor que te puede salir? Ronaldo, ¿no? Messi. Neymar, yo quiero que me toque algo así para terminar FIFA con broche de oro. Para decir, me salió Messi, me salieron tots buenos, me salió Ronaldo o Neymar. Para empezar motivados, Nada, nos vamos a quedar una última ficha en el último megapack especial. Ya no creo que salga el caminante porque ya salió uno. Y la verdad es de que quitaron lo que les mencionaba, los tots y eso. Volvió a ser como el principio del FIFA, que es muy difícil que toquen caminantes en las recompensas y tal. Esperemos que suban el ratio de caminantes porque la verdad era lamentable a veces lo que tocaba. Era bastante lamentable. Pero bueno, vamos a ver qué nos toca. El último sobre, gente. Y bueno, si les gusta el video, dejen su like. Comenten y suscríbanse para estar viendo más videos. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Y en Twitch, que también está en la descripción. Así que suscríbanse porque faltan 6 días para la web app, que desde ahí ya va a empezar FIFA 21 a full. Así que no olviden dejar su like, comentar y suscribirse para, ya saben, tradeos, equipos, cómo comenzar. Muchas cosas que les van a interesar. Y pues bueno, vamos a ver aquí. Bueno, no es caminante. Yo creo que va a ser algo F. Pero con este sobrecito nos despedimos. Uy, el Papu Gómez no está en F. Bueno, no es de emocionarse ahorita, pero si me hubiera salido en enero. Bueno, en enero, noviembre me pongo loco, la verdad. Así que no está mal y hasta la próxima.